¿Qué tal este spot? Pero ¿qué me dicen de este personajazo ahí en cuadro? ¿Cómo estás, Drifter? Me gusta, quiero primero decir en cámara que me gusta que hayas cumplido con cuando terminamos el Caimán, bien dijimos que iba a salir tu canal y que si no subías video en un mes, pues ¡bú! Porque sí se subió, entonces mira, yo te felicito, mi hermano. Y le está yendo muy bien, ¿eh? Es que eres duro, Drifter. Esperemos tener buen contenido durante mucho tiempo. Eso es todo. Hoy le toca un poco de cariño a la Ducati. Le vamos a cambiar una de las cosas, si no es que la cosa que más me molesta de la moto, porque sí me molesta, la iluminación frontal. Tenemos los LEDs, ahí están los puros LEDs que me encantan. ¿Cómo estás? Aquí estamos, pero cuando prendes las luces... esto, o sea, tienes una luz de halógeno 100% normal y siento que se ve demasiado básico para lo cabrona que está la moto. La moto se ve demasiado avanzada y demasiado rápida y tecnológica como para que tenga iluminación de halógeno. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y en este video vamos a cambiar esto, pero vamos a hacerlo a la vez analizando dos focos. Compré dos focos en Amazon, unos Philips y otros de una marca ahí extraña. Unos, digamos, baratos. Los Philips me costaron como 3,400 pesos y los otros me costaron 1,500 pesos. Vamos a hacer pues, como un pequeño review a la vez cuál foco queda mejor, cuál foco nos gusta más. Pues listo, cambiaremos eso que no me gusta de la iluminación frontal de la Ducati, de la Ducati. Oye, creo que mi cámara, algo le pasó a mi cámara, mi Drifter. Bueno, disculpen por estas líneas, no sé si se vayan a ver en el video, pero si sí, disculpen por estas líneas, no sé qué sucedió. Y perfecto, aquí tenemos los focos y ya solucionamos lo de la cámara, todo bien. Vamos a empezar de más barato a más caro. Estos ni siquiera me acordaba que los había comprado y desde el empaque te puedes dar cuenta que van a estar chaquetotes, ¿no? Las llantas de tu centenario, güey. Ya tunearon centenario con eso, es que eres... Sí. Estás comprometido con el tuning. Sí. Estás comprometido con el tuning. Estás comprometuning. Bueno, podemos ver que vienen con un sistema avanzado de Durex. Pues mira, muy chavas, pero como quiera son una luz LED. Voy a ver si puedo encontrar cuánto me costaron estos y ahorita se los pongo aquí en la pantalla. Pero güey, sinceramente, si te entregan esto sin decirte que venía en este empaque... No se ven mal. No se ve nada mal, o sea, se siente bien, es LEDcito, chingón, el cuadrito se ve bastante grande. Perfecto, aquí tenemos la comparación del original, que es este de halógeno de la izquierda, y el LED más económico. Vamos a ver qué traes, mi Drifter. Prueba con el LED Qatur. Ah, ok, bien. No mames, a huevo. Está increíble. Se ve clarito la diferencia. A ver, el color es del mismo color que los LEDs de los cuartitos. Y se puede ver claro la diferencia, lo amarillo que está el de agencia. Ok, muy bien. De color está increíble porque le da justo al tono de los cuartitos, eso ahí muy bien. Vamos a ver qué también alumbra. Chequen esto, vamos a tapar con un trapo cada lado y vean esta diferencia, es una locura. Ahí estamos dejando solamente el LED. El original lo tapamos y queda así. Si tapamos el puro LED, no cambia en lo absoluto, un poquito ahí en el piso. No alumbra ni madres este, entonces ahí pueden ver, sigue alumbrando mucho más este. Y este pues no cambia nada, es una mierda. Es una mierda, ¿estás de acuerdo? Esto es, de color está muy bien, pero no alumbra nada, entonces no sirve. Este foco no sirve. Una lástima, porque me estaba empezando a dar esperanzas, güey. Pero es ahí justo donde te das cuenta, eso cuesta, seguramente es lo que cuesta, ¿sabes? Los videos que vi de esto, sí, la banda decía como, güey, los Philips, ojo con los Philips. Pero lo que me interesó de este otro, güey, que también se ve chaquetón, la verdad, pero pues no estuvo tan barato, o sea, este... Mil quiña es un, o sea, no está barato. Entonces este tiene dos opciones, güey, 6,000 o 3,000 kelvins, o sea, azulito o amarillote. No sé si sea como switchable o qué pedo, pero LED switchback headlight. El primero queda descartado, ya nos lo suponíamos, más bien era como un pequeño salto de fe que teníamos. Vamos entonces a conocer el segundo producto, el ADA Lightning, a ver qué traes, ADA. Ey, este brother viene ya más elaborado con su manualito. Ok, acá ya tú lo sabes. Ahora, esto está raro. Es el módulo para cambiar el color. Ah, correcto. Pues no sé, güey, parece una balastra. Interesante. Sí se ve más huevudo, la verdad. Y mira, ahí está, ¿ya viste? El color lo trae en el cuadrito. O sea, es mitad blanco, mitad amarillo. Y de acá también. Literal, es medio LED para un color, medio LED para el otro. Me hace dudar, entonces, de la potencia que va a tener cada color. Pues sí. Bueno, vamos a poner este entonces. El primer foquito entró perfecto. O sea, el fit está increíble. Estuvo perfecto. La gomita, las patitas, todo entró perfecto. Y este nos está costando mucho más trabajo. Ya incluso le quitamos la gomita del fondo, la que hace como presión. Y aún así está bastante
extraño, como que no entran las patitas lo suficiente para poder atorar y no lo podemos girar exactamente. Y eso que ya le quitamos una piececita al protector que trae para todos los cables, un plástico que estorbaba un poquito, ya se lo quitamos, pero nada más no podemos ninguno de los dos darle ahí. Digo, podemos probarlo así, güey. ¿Qué tal que este es el que mejor alumbra? Buen punto. Está prendida en el modo blanco, ahí pueden ver la diferencia. No está bien fijo porque seguimos sin poder meterlo, pero ahí está la diferencia de colores y se ve bastante más brillante. Ahora. Este sí alumbra, güey, 100%. Este está bastante bueno, ¿eh? Este de iluminación está bastante bien, ¿no? O sea, ilumina muy chido. Siento que ya puesto justo en su lugar, va a repartir parejito la luz y sí va a dar un buen putazo y justo blanco. Entonces sí va a haber que hacerle la adaptación de lijarle, yo creo que todo el circulito este, para que pueda entrar y asentar bien, que va a estar de hueva. Y es que ahí es donde dices, ¿por qué el barato sí entró bien entonces? O sea, que sí está un poco más flaquito el círculo, güey. Mínimo ya sabemos qué es. ¿Desde cuánto pesa, eh? Este no pesa nada y el otro ya está bien pesadote, güey. No, eso no sirve. Este nos gusta, pero tendríamos que hacer adaptaciones. Así es que esperemos a ver si el Philips, lo que pagas extra es que venga bien. Igual alumbra igual, pero si entra sin pedos. Qué tontería, pero... Todo mundo, de los reviews que he visto, mama y remama estos. Y digo, pues, desde que es una marca reconocida te da un poquito, sí, de paz, güey. Claro. Eso la verdad es que sí es una realidad porque ya hay un respaldo, ¿no? Entonces vamos a ver qué pedo. Ah, no, sí se ven hasta más de puro tamaño, ¿no? O sea, ya se calentó este, ¿eh? Está calentito. Bueno, están casi iguales, pero sí se ve más estructuradote este, ¿no? O sea, como que más macizo y no pesa tanto, ¿eh? Este está más ligerito y también tiene ahí su diseño para selectar el calor. Está bien choncho, güey. Estoy seguro que van a terminar siendo estos los chidos, güey. Donde sí entre bien y creo por lo que veo que sí está más flaquito el circulito de este. Pero sí. Bueno, ok. Ay, sí, este sí luego entra chido. Y se ve perro, ¿eh? Hay unos que son, el foquito es azul, entonces se ve todo el este azul. Ese estuvo muy de moda en algún punto, yo sí. Se los puse a lastra. Se veía el foco, el reflejo, sí, azul. Ajá, eso me gustaba. Pero me gusta también este que tapa y es justo gris, del mismo color que el fondo del faro. Y la luz ya la va a aventar más parejita, creo, para que no se fugue nada y todo lo aviente así. Desde que entró bien, güey, es que sí. Es que, güey, ¿qué les cuesta hacerlo bien? Y te voy a decir algo, güey, qué raro que decidí hacer este video de esta forma, porque cuando lo compras y ya ves unos reviews que todos te dicen que el Philips es el bueno, pues sabes que el Philips es el bueno, ¿no? Pero también está interesante hacer eso porque yo soy mucho, no me dejarás mentir, Drifter, de comprar cosas a veces baratonas. Y hay cosas en las que aplica, güey. Hay cosas en las que aplica. Mucho, pero hay cosas en las que nada más no puedes jugarle al pendejo. ¡Oh! Desde aquí se ve brillantote, güey. Y sin duda alguna es mucho más brillante que los otros. Este está mucho más brillante. Está bien dirigido y todo, pero creo que sí es el que más trancazo trae. De inicio me brilla más el halógeno, pero siento que este alumbra mejor. Vamos a ver. El color está perfecto. Ahí se puede ver que es todo blanco, increíble. Aquí es amarillo. Se puede ver en el reflejo de esto. Ahí está el puro Philips y ahí está el original. Philips original. Alumbra bastante el de halógeno, güey. Sí. Chance alumbran parejo. Parecidón, ajá. A ver, las altas, pues es así normales, siguen igual, ¿no? Ok. Lo que me gusta es que como es LED, prende y apaga de golpe. No el otro que se hace el fade. Ok. Ok, así de rápido ya se montaron los dos Philips. Güey, es que se ve precioso todo. Me encanta. A ver, tira las altas. Me gusta que las altas sean de halógeno porque es como ahí el cambio. Está increíble, güey. Muy bien. Philips son las ganadoras en todo aspecto, ¿estamos de acuerdo? Alumbran bastante bien, del mismo tono que los LEDs, entonces no se ve disparejo, lo cual está bien bonito. O sea, no se ve más azul o más amarillo o más blanco, se ven igualitas al tono. Se instalan fácil, o sea, literalmente solo tuvimos que quitar estas dos piezas. Hasta trajeron unos cinchos, eso es un gran detalle, ¿no? Trae dos cinchos el Philips, ya saben qué tranza. Entonces, las otras... Estas funcionan si simplemente quieres que prenda, pero que alumbre, no alumbran un pito estas, entonces no, el LED que viene en esta cajita, ya sabes que no se recomienda.
recomienda para nada. Estos tengo sentimientos encontrados porque me gustaba mucho cómo alumbraban. Creo que alumbran muy similar a los Philips. Pues vaya, no entran. Entonces, ¿de qué sirve que se alumbren si no se pueden instalar? Un video rápido, un video sencillo, un video de una modificación, si bien muy básica, que hace una diferencia gigante, güey. Sí, era una modificación básica y justo el motivo se me hace una mamada, ¿no? O sea, esta es la versión más baja, trae estos faros, luego la S me parece que es, que trae el full LED, y esta, que es la Corse, trae en los mismos faros de la versión más baja por peso. Dentro de todo, yo creo que la seguridad es lo más importante, y pues traer unas luces chafas, aunque sea la más, justo porque es la más rápida, pues no hace tanto sentido, ¿no? Estoy 100% de acuerdo, mi director. La seguridad es primero. Si tienen una Panigale, está bastante fácil. No tienen que desarmar nada más que estas piezas, que son con puras grapitas, entonces todo bien. Y 100% recomendado el ponerle las luces de LED para que se vea igual. Gracias, mi queridísima bandera. Comenten. Ya saben que sí. Si quieres dar unas... ¿Ya la usaste esta? No, güey. Dale unos roles. I think I'm at his neck. Two steps ahead of every move, not that's a check. Yes. It's because I never slept. All my nightmares and me at 40, life's a wreck. So my dad, and my mom, she upset. That's way back when four. No mames. También suena mucho más duro de lo que... ¡Wow! Creo que nunca había escuchado mi moto desde afuera. O sea, cuando la traía el Tungas, pues traje yo la suya, entonces no escuchaba nada por el casco y así. Pero suena mucho más duro de lo que pensaba. Y se ven preciosas las luces así. ¡Uf! ¡Qué belleza! Quizá toca meterla, pero darle caña, ¿no? Cañota, güey. Te invite, inclusive. Incluso te obliga. Ya no me la duro, güey. Luego, sí se ve hasta de día. Luego le das el rol, güey, a una salidita que hagamos, te la llevas. Oye, sería un placer. En el video, increíble, güey, en el video de cuando la compré, en todas las partes de enfrente se veía eso, la linecita de LED y luego el halógeno, y no se veía chido. Igual la primera foto que lo tomé en la gasolinera, puta, güey, dices, chale. Y así ya se ve como si todo fuera, pues, LED, todo es LED. Claro. Entonces ya estamos full LED. Full LED. Si van a hacer esto, recomiendo a los Philips. Están un poco caros, sí. Mucho más de lo que uno pensaría. Tal vez, yo no pensé que 3.500 baros. Gracias, Drifter. Qué bueno que le pudiste dar el primer rol, güey. Ya, pero ahora ya le quiero dar bien vestidito y todo. ¿Con el mono? Mono. Pues ya está, mi queridísima bandera. Comenten. Ya saben que siempre les lo que pongan. ¡Ah! ¿Eso qué, güey? Si pinche, güey. Videos de cambiando un tornillo, eso, güey. ¿Qué me veo? Que yo también quiero. O sea, me interesa eso para mi moto, pero es de verdad que te odio por la pinche. Que tengan un excelente día, mi queridísima bandera. Pásenla rico. Y ya saben que siempre, siempre echen desmadre. Ahí va. También el otro día empecé a tripear con ponerle una de esas micas que como que ahuman los faros. Pero siento que eso sí le quita visibilidad 2-3 coqueto. Pues sí. Sí le quita. Es la realidad. Es una realidad que no nos gusta. Tiene cara como de un Pokémon, güey. ¿Cómo se llama el este que es como con blanco, con moradito? Ah, Mewtwo. Aquí va a estar una imagen de Mewtwo o de Mew, a ver si es cierto lo que hizo el Drifter o se quedó. No. O no los atrapó todos. Sí, güey. ¿O no? ¡Ah!